Intervendré desde aquí no por los problemas de sonido, sino para poder dirigirme a usted directamente. Lo que ha pasado hoy, no quisiera dejar de decirlo, sucede cuando un partido como el Partido Popular no defiende lo mismo en todas las instituciones, en todos los lugares de España. Pero dicho eso, yo me quisiera referir al procedimiento. Con todo el respeto que yo le tengo a usted, señor presidente, pero precisamente porque respeto a la institución en la que trabajo y donde represento a los españoles, queremos manifestar nuestra más enérgica queja por cómo está usted desarrollando su trabajo, por la forma en que lo hace la mesa, por la manera partidista en que ustedes están haciendo este trabajo. No es de recibo que se nos avise con pocas horas de que un punto del día decae. Demuestra una falta de respeto hacia el trabajo de los parlamentarios. Impide que otro punto del día, y hay muchos trabajos pendientes que llevar a cabo aquí, tome el relevo de eso que ha caído hoy. Su improvisación, además, en las formas de cómo se va a votar o no ese decaimiento del mini debate que estamos aquí ahora mismo llevando a cabo, también me parece una falta de respeto. Y para terminar, le quisiera recordar una cosa, señor Posada, que me parece mentira que deba recordar. Usted no está aquí para defender al Partido Popular y usted no está aquí para defender al Gobierno. Usted está aquí para defender a todos los ciudadanos españoles, a la soberanía popular que reside en este Parlamento, para impedir, como hemos pedido muchas veces, no para impedir, como hemos pedido, perdón, muchísimas veces, que ejerzamos el control necesario parlamentario al Gobierno, al presidente, a los ministros o a lo que usted está consintiendo que se haga hoy aquí. Con esa forma de trabajar, señor presidente del Congreso, señores del Partido Popular, ustedes están contribuyendo a algo muy grave, y es que a que vivamos en una democracia con minúsculas. Gracias, señor presidente.